Mero, nada más. Hola, hola mis amigos del Salvador Increíble. Estamos una vez más con un nuevo video reportándonos. En esta ocasión venimos a preparar un delicioso sopón de punche. Hey, bo, pero yo creo que teníamos que lavarlo ya cuando, porque tiene que ir desoltándose y solo echando al agua, porque si no se pueden lavar, porque es necesario que lo uno por uno vaya los matando. Tú, préstame la navajita. Ahorita hay una mochila lando. En la mochila lando, ahorita te la saco. Vaya, miren amigos, estos son los famosos punches. Son los punches. Y de estos pues prácticamente teníamos tiempo de no hacer una sopa. Hey boy, quiero ver a dónde fue. En este mismo río, ¿no te acuerdas una vez que hicimos un gran sopón de estos volados allá arriba? Sí, pero ya tiempo fue. Sí. Vaya, miren, estos son los famosos punches. Lave bien uno para que vean el color. Uh-huh. Esto pues yo lo compré, ¿verdad? Con la intención de venir a hacer la sopa. Así que pues queremos mostrarles la diferencia del punche con el azul. Ya que el azul es más grande y más carnudo, pero por ahí está arruinando salud. Pero igual la sopa de punche es deliciosa también. Es bueno. En el guayste también se pueden hacer. En el guayste, fíjate que mi esposa cuando a veces le compro punche, ella lo que los hace como sofrito. El punche, sí, quedan buenos. El punche, la ventaja es que son un poquito más baratos que los azules, ¿va? Oh, wow. No te vayas a morder. En el próximo video cuando le soltaste la mano. Uh-huh, pero ya está más muerto. Ja, guacho. Ya no muerde, morde. Ya está moribundo. Sí. Cuando ya esté la sopa me voy a contar una historia, pero cuando ya esté la sopa. Oye, mientras no. Sí, cuando esté la sopa ahí le puedo contar una. Ay, ay. Va que te mordió. Sí. No lo va a morder. Ahorita vamos a contar que quién fue, a Duque o Tyson. Duque fue. A Duque le pasó una gran experiencia. Se metió un lodazal. Ahí estaba el video. Sí, pero como no veníamos grabando. Sí. No hay como la belleza del río, amigos, miren. Qué belleza. Bueno, hoy hemos cambiado de horario para grabar, más que todo estamos saliendo de tarde. Es mejor porque es más fresco, ¿o? A veces, pero no creas, imagínate, aquí las veníamos y todavía sentía manga que sudaba. Sí, sudamos. Porque la verdad, se siente la hora hasta tarde. Pero el sol casi lo mismo está. Ahorita son, miren, las 4:30 van a ser. Imagínate. Es como si nada, ¿o? Ya entramos otro día. Está. Ah, vaya, miren, este es el punche. El famoso punche, sus manos moradas, color amarillo, anaranjado, morado, cafecito. Ahí está la diferencia, va. Y el azul, pues era más diferente. Pues venimos dispuestos a hacer una sopa. La verdad es que a mí me gusta este tipo de sopa. Está bonito. Sí. Ya me huelo mis 6 tortillas con una sopa de punche. ¿Punche, punche? Sí. ¿Y la del cangrejo que trajeron aquellos que a veces te gustó? ¿El cangrejo de río? Sí. Fíjate que me gusta, pero sinceramente no es lo mismo. ¿Va que no? No. Y yo no soy tan fanático a ese. ¿Al cangrejo de río? Al cangrejo de río. No, es más chuquilloso. Yo sí me gustó, pero no como el punche o el azul. Y el ajalín también, ya ese tiene otro sabor. El ajalín es más blandito, tiene acá el otro sabor. Yo traigo las cosas para preparar ya la sopa, ya. Para encender también el fuego, traigo. Lo único, babo, es que el punche nunca pasa de moda. No,
Y lo que te quiero decir es que cuesta más lavarlo porque es como él es de lo más sí, lodoso, va. Es de lo más de lodo donde está el lodo más aguado. Ajá, en cambio el azul, él Es más vive limpio, en, es más limpio. ajá, él vive en lo limpio y este ya vive en el lodo de mangle. Cabal. No, y fíjate que yo admiro a los que son puncheros, va. Porque hay uno que es punchero, pero es punchea con trampa. Sí. Pero hay uno que punchea con Tú, mano. hermano. Pero el que yo conozco, él con las piezas. Sí, por lo menos le escarba así y así. Ey, pero peligroso cortarse una vena de del pie, ¿no? Joder. Pues sí, pero como fíjate que como parejo ya, como yo ya es un Ey, práctico. pero ese vos. Ese sí, Hey, también. yo con dos o tres veces que metí la mano allá aquel día, ya no aguantaba la mano, fíjate. Imagínate, llevo Y eso. ahora dedicarse a eso. Solo con la mano y todos los días. No. Eso sí Está está así. bien, va a ir allá una vez allá en Dionde, pero para hacer la sopa uno, va. Pero como ya recordás que ya de ahí ya te entra aquel fan, Pues sí, eso ya sí. ya te dedicas solo a eso. Pero imagínate, te agarra los dedos de las patas un animal de eso. Ajá. No, y fíjate, y a veces lo que me da miedo, porque una vez yo fui a colear azules Ajá. y una Culebra. culebra, es lo que tiene como la Ahí. culebra, como el azul es más de lo, no de lo del aguado. Y otra vez un garrobo. Ah, Un en la garrobo estaba cueva. así en la cueva. Oh, chica, era grande la cueva. Oh. Sí, es que era grande. Ahorita Y que. allí, y fíjate que. Pero yo no lo cogí, no que fue otro, va. Y sacó el garrobo y sacó el azulote. Pero Ah. gran azul. Y Oh, no, chica. allí donde de ahí lo sacó, pues está otro chamaco. Le ahorita te lo compro, te doy $3 ya le. Le fue bien a ese. Oh. Ay. Ay. Ay, Sí. puya. Es que mucho te confiaste. Si ve, se puede. Hijo Y no me de suelta, mira. puya. Mételo al agua. Híjole, tu madre. Lo mordió. Ahorita que estamos Este te aquí. agarró el mero pellejito. Ah, mami. Ahí está. Che, me va a Ahí calzar. te hizo tres abajo. No hay dormidos así, ya. Qué bonito como bromeabo. Mejor que darle las manos antes de lavarlo. Ahorita que estamos aquí, amigos. El maestro le quiebra el dedito. Estos dos. Ajá. Ahí en la misma piedra lo puedes remachar. Ahí está. Vaya, ya no te muerde ya. Qué soquerillo. Ah, mira, hasta donde nadie hubiera estado. Va de chistar. Sí. Le gusta que lo muera. Mira qué mordida le pegó ese punche a Machuca. No, ya lo tengo marcado, este yo me lo voy a. Ya no lo siente que le duele. Pero ahorita mismo que. No, fíjate yo que. Como una vez lo maldecí yo porque. Porque a mí me mordió, él me dijo, agárrelo, no lo meto. No, ¿Qué? yo le dije, 5 veces te van a morder a Bully. Ya me falta 4 veces todavía. Cuatro. Que lo muerda otra vez. No, hombre, este pellejo sí duele, babo. Ahorita que estamos aquí, amigos, le voy a aprovechar contándoles No, pero una va a historia. volver una. Espérame, Rodríguez, para Sí. cuenta. Pero que hay unos punches que son tan incómodos las cuevas y lo peor que te muerde y vos no hayas qué hacer. Y ellos no sienten nada Pues que lo están ahí, ¿o qué? mordiendo. ¿Y yo qué van a sentir? Ayúdale a Machuca a lavarlo. Cuenta la historia, pues, Rodríguez. Va. Vamos a ver, pero acérquese pues, que te está muy lejos. Va. Aquí había un hombre La que él siempre roscada. iba cuando él siempre iba a pescar a un lugar, a un río. Era Y este ya lo pescador. lavaste, macho. ¿Ah? Sí, Ya era está lavado. pescador. No. Él Si es que él el era que está lavado, pescador. yo solo va de Él suerte ya. atrapaba pez y punches también. Pero un día ya no pudo agarrar esos animales porque el río se secó. Y entonces un día ahí vino una cueva. Cuando el hombre se metió a la cueva, se llenó todo de agua. Y cuando y ahí se hundió ya. Y después, ahí, después, cuando quiso salir, no pudo porque la entrada del agua estaba muy lejos y él estaba hasta el fondo, no pudo salir. Y entonces
vio, ahí vio que podía salir porque había una entrada para salir. Entonces nadó mucho, entonces hasta que salió y siempre volvió a pescar. Ah, vaya. ¿Tuvo un final feliz, pues? Sí, entonces después él pescaba y después iba a vender la leña, después de la leña, pues borraba los animales. Vaya. Ah, pues estaba buena la historia. Usted allá en Honduras va, que cuenta que dice que para ir a un manglar en un diomático pasaba porque... Una isla iba. Ajá, era una isla, va. Sí, una isla y... Pero me imagino que eran grandes. Largo, me tocaba pasar un lugar donde pasaban barcos, fíjate, güey. No, así como esto. Pero no era tumbatón y llevaba una pala y llevaba una piocha. ¿Y la pala y la piocha para qué? Para escarbar, porque eran hondos. Ah. Y así hacían escarbazón con la pala. Y con la piocha para cortar las raíces. ¿No le decían nada? No, que allí no había nadie. Pues. Nadie me miraba así. Que allí nadie, ni autoridad, ni nada. Así, una isla que allí no entraba cualquiera porque tenía que pasar el tiro. Le iba quitando la paja. No, es que después se tenía para que se muera. No, no se la quita porque se lava. Ajá. Aquí se le mete en la boca el cuchillo. Bueno, mordida, le dio machuca. Que no se le daba esto. No. En la boca, métale el cuchillito, ahí está, ve. Aquí. Ahí, ajá, cabal. Ahí está la navajita, ve. Ahí está, ve. ¿Dónde está? Ah, pues como yo oía que la muerte aquí la tenía. No, ahí también. Ah, pues fíjate vos que me cagué todos los punches de la isla. Ah. Con 3 meses estuve yendo seguidito. Pero sí que eran lujos de punches también. Sí, cholo, hombre. Ey, vos vieras cómo se vendían los punches, porque nosotros salíamos a vender. Ey, no, hombre, hasta falta nos hacían. Ah. Va, papá. Sí. Hasta falta nos hacían. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Uh-huh. Que ya por último, como que se empachó, la gente ya no quería, mamá. Ya no, ya. Un distante como todos los días. Que le quedó lodo todavía. Sí. A ver, ¿por qué será que...? Es que el punche todo el tiempo ha sido vendible. Pero gente, que al fin de tanto se os trae a la gente, vos. No miras que todito los días tú. Y yo de primero, yo daba menos, ya después daba bastante, pero ni así era la risa, de que me agarraban, ya no quería la gente, ¿no? Sí, yo las empaché. Solo punche conmigo. Sí, yo ya estaba aflido, yo que era el único trabajo que había hallado allá. Todos los días, mano, me pasaba una bolsa que me miraba bien chiquito ahí. ¿Ve? Esta piedra tiene dos ojos, ve. Este invierno, bueno, que todavía no es tiempo, babos, de que, porque el río todavía, mira, no convence mucho. No ha caído una buena. Mira, vos, fue este que mudó, mira. Uh-huh. No, varia gente están hablando de eso, de que como no ha llovido y unos que del primer aguaje dijeron a sembrar y unos que ya perdieron ya. Es que la gente mucho se emociona. Se alborota. Sí, es que no es para tanto que para el invierno. Uh-huh. Nah, imagínate que hay quienes que las primeras tormentillas que cayeron ya iban con el chuzo. Sí. Es que este machuco que hay tiempo, que es cierto que ligerito cuando cae una tormenta sigue lloviendo. Entonces esa gente está acostumbrada que la hacen, ¿va? Pero no todos los años es lo mismo, ¿va? Ajá. Hay unos años recesos, ¿va? Que solo de cierta manera cae un aguaje y se queda. Y entonces esos que siembran, ese maíz se seca, ¿va? Sí, se pierde. Y si no se pierde, se avieja la mata, entonces después ya no... Esos son todos, ¿va? Todavía hay uno. Qué galán de la vacía. Ey, vos más antes no te acordás, vos nunca fuiste a las pintas, a los punches. ¿A qué? A las pintas, a los punches. Fíjate que ya tiempo fue que me acuerdo que fui a una tan sola vez. Ah, sí. Y pero fíjate vos que falta nos hacían los sacos. Pero fue antes, pero ahora, ¿sí? Ahora. No, ya no he vuelto a ver una pinta yo. Pues solo 20 punches te dejan cuando soy la gente que dice, hay pinta de punche, la gente se alborota. Y llegan a cuidarlo. Vos. Los cuidan. Los como le dicen, los prestales. Pero fíjate que dicen que se mueren, babo. Sí, entonces, es que se mueren. Se ponen amarillos. Sí. Uh-huh. Y fíjate que hay un lugar en Puerto Rico que los carros encima les pasan porque cruzan miles por la carretera, ¿ves? Ah. Es que hay demasiado. Allá la gente no se los come.
Entonces los carros que pasan por la carretera los pasan haciendo pozolitos. Es como en la Florida que dicen de los garrobos. ¿Qué, Rui? Se van a mojar, que los chuchos, como Machuco está lavando, ah, van a ensuciar ellos. No, hombre, la bolsa con los volados. No. Sí, está lloviendo. ¿Ah? Está lloviendo, no, el Pepe. No, los carros que... Bueno, mi gente, vamos a dejar este video acá. Regresamos.